Bueno, como siempre, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Nelson Ramírez. Muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal, a través de mi plataforma de YouTube. Hoy les doy la más cordial de las bienvenidas. Para mis amigas y para mis amigos del signo de Tauro, Tauriana, Tauriano, si hoy te levantaste con incertidumbres, con dudas, con intranquilidad, si tú sientes que tu vida necesita un cambio, si tú sientes que te están haciendo algo a nivel espiritual, si tú sientes que tienes una perturbación, si sientes que tienes una enfermedad, algo que tú sabes que no es de Dios y que no puedes permitirte y te quieres consultar, yo te doy mi número de WhatsApp, mi número de teléfono, mi número de contacto para que te comuniques y te contactes conmigo para una consulta personalizada. Mi número de contacto, mi número de WhatsApp es el +1 917 982 6361, +1 917 982 6361, mi número de contacto, mi número de WhatsApp para mis consultas personalizadas. Tauriana, Tauriano, pero si me quieres comenzar a seguir en otra de mis plataformas, tranquilamente puedes hacerlo a través de mi plataforma de Instagram, @hramirez_nelson. Mi plataforma de Instagram, @hramirez_nelson. Tauriana, Tauriano, que la bendición de Dios y que del Espíritu Santo limpie, purifique, le dé claridad y le dé bendición hoy a tu vida. Te bendigo y me bendigo en el nombre del Espíritu Santo. Te bendigo y me bendigo en el nombre de Dios. Le pido a mi Dios Todopoderoso que en esta hora y en este sagrado momento llene tu vida de buena vibra, de buena energía, de evolución, de prosperidad y de éxito. Vamos a ver, amiga y amigo del signo de Tauro, que te dicen las cartas. La primera carta que tenemos por acá, Tauro, es la carta del 9 de bastos. La segunda carta que tenemos es la sota de bastos. La tercera carta que tenemos es la carta del mago. La rueda de la fortuna. 10 de espada. 2 de bastos. La carta de el rey de copa. La carta del diablo. 2, 4, 6, 8. Y la carta del sol. Mira, la lucha del bien y el mal. ¿Qué te parece? Tauro, Tauro, Tauro. Tauro, hay una frase muy antigua que dice: el que a hierro mata, a hierro muere. El que hierro mata, a hierro muere. Tarde o temprano, amiga y amigo del signo de Tauro, vas a ver a todos tus enemigos vencidos, humillados a las plantas de tus pies. Vas a ver a una persona que te hizo daño y hoy está recibiendo su merecido. Una persona que es más, Tauro, hay algo aquí que me llama mucho la atención. Cuando tú estabas pequeño, había una persona que le decía a tu madre y a tu padre, era un tío, era una tía, era una persona cercana, que siempre le hablaba mal de ti. Había una persona que lastimosamente hablaba mal de ustedes, que ustedes iban a ser delincuentes, prostitutas, que nunca iban a salir adelante, que nunca iban a estudiar. ¿Quién era esa persona que vociferaba o decía todas esas calumnias, esas cosas tan negativas? Por eso hice dice algo, a quien a hierro mata, a hierro muere. Porque a la larga fueron sus hijos y parte de su familia la que presentó muchos problemas. Hay una frase que dice, y la comparto de manera muy especial contigo, Tauro, dice: sé como el bambú, que mientras más crece,
más se inclina ante Dios. Sé como el bambú, que mientras más crece, más se inclina, manteniendo su humildad. Cuando yo veo la carta del diablo y la carta del sol, que realmente son cartas muy importantes en esta consulta, lo primero que debo decirte es: eso que hoy te molesta, eso que hoy te duele, eso que hoy te deprime, eso que hoy te crea inseguridad e intranquilidad, va a pasar. Y cuando ocurra, y cuando pases, sabrás que fue necesario para tu vida, para tu crecimiento. Sabrás que fue necesario para tu crecimiento. Conocerás personas y lugares nuevos. Prepárate, porque la carta del sol es una carta tan importante que te está diciendo que usted va a empezar a conocer lugares, personas, sitios nuevos. Le vas a dar un cambio radical a tu vida. Y esto también va a traer una contraparte. Dejarás personas y lugares atrás, ya que los cambios son necesarios y los cambios son así. Prepárate, porque viene un cambio importante para tu vida. Y tienes que saberlo. Que muchas personas, vas a conocer muchas personas nuevas, muchos lugares nuevos, muchos cambios vienen en tu vida, y que muchas personas se van a quedar atrás. La carta del diablo es una carta que dice: cuídate de la envidia de las personas cada vez que quieres montar un negocio. Mira, tres cosas que son importantes, dice la carta del diablo. Problemas para dormir. Sientes que hay una perturbación a nivel espiritual. Sientes que te estás despertando mucho en la madrugada. Segundo, mucha envidia. Y la envidia te produce ansiedad, te produce estrés, te produce cansancio. Y tercero, cuídate de la esclavitud de la familia, de la esclavitud de la gente. A veces tienes que empezar a amarte a ti misma y a ti mismo. Tienes que empezar a quererte y a valorarte a ti misma y a ti mismo, para que las cosas puedan y deban mejorar. Tauro, la carta del sol habla de que usted hoy va a acompañar a un familiar al médico porque se le subió la tensión, porque tenía una cita médica o por algo por el estilo. La carta del diablo dice que tienes que hacerte un chequeo, sobre todo en la parte del colon. Hazte un chequeo, revísate el colon, eso de que tú date cuenta que tu vientre, que el estómago, se te llena, se te inflama, como que estuviese lleno de gases. Y a veces tú dices: wow, pero esta barriga que me está saliendo. La carta del diablo es una carta donde nace la pérdida del cabello, donde nacen las manchas en el cuerpo, donde nacen el enrojecimiento de la piel, donde nace ese momento en que sientes que tu cuerpo le falta energía y te duelen los músculos, como que algo te estuviese absorbiendo tu energía. El 10 de espada con el 2 de basto y la carta de la torre. Esto hay que leerlo, ¿ok? Para los que son tarotistas, los que están de mi grupo por ahí, ya vieron, ¿no? La torre, el 2 de basto y la carta del 10 de espada. ¿Qué significa esta carta? Significa la discordia, la pelea. Significa la discordia, la pelea, la lucha por una herencia, por una propiedad, por una casa o por un terreno, por un negocio familiar. Entonces hay que tener cuidado. También la carta de la rueda de la fortuna, el 2 de basto y el 10 de espada, habla de una separación, ¿okay?, que viene a nivel laboral. Tú tienes un negocio y me parece que te vas a separar de tu socia o te vas a separar de tu socio, que posiblemente es alguien de tu familia o alguien muy cercano. La carta de la rueda de la fortuna con el 2 de basto y el 10 de espada habla de cuidado en la parte laboral, porque puedes tener un problema y puedes tomar la decisión de salirte del trabajo o de buscar otro empleo.
La carta del rey de copas. Sabes que hubo alguien en tu familia que le hicieron un daño a través de la bebida. Hubo alguien en tu familia que le hicieron un daño a través de la bebida. Y también te quiero preguntar, Tauriana, Tauriano, porque ver la carta del rey de copas con la carta del diablo, hay una persona, yo no sé si es tu pareja, es una hermana, es un hermano, es alguien cercano, que tiene problemas con el alcohol. Y ese problema hace cuando se pone a tomar, se pone un poco agresivo, se pone a discutir, se pone... Hay que tener cuidado con el tema de las bebidas. Tauro, si vemos la carta del mago, la carta de la rueda de la fortuna, el 2 de bastos y el 10 de espada, hay que limpiar el negocio. Hay que limpiar el negocio y sobre todo me parece que tienes un negocio familiar, donde trabaja tu esposo, donde trabaja tu hija, donde trabaja tu hijo, donde trabaja... Y hay que como que mantener la calma porque se pueden estar peleando, se puede estar faltando el respeto y se pueden tener problemas dentro del negocio. No sé si es el estrés, que las cosas no están caminando como ustedes quieren, pero mucho cuidado con todo esto. ¿Okay? Tauro, la carta de los enamorados con el caballo. Prepárate porque por ahí te viene un nuevo romance. ¿Sabes qué, Tauro? Aquí entre nosotros dos. Si te dieran la oportunidad de comerte a esa persona que te gusta, ¿qué harías? Porque la carta de los enamorados con la carta del caballo de copa. Hay una persona que no sé, como que te atrae, como que te gusta y a veces te pones a pensar en y sientes como unos deseos hacia esa persona. Lo que pasa es que por tu condición no te atreves a hacer absolutamente nada. Pero si te dieran la oportunidad, ¿qué harías? Ay, Dios mío, la carta de los enamorados con la carta del caballo de copas. También los enamorados aquí habla de que van a hacer un viaje por mar, por tierra, van a hacer un viaje al extranjero, así que prepárense. Y la carta de los enamorados habla de nacimiento de hijos. Tauro, el número de la suerte para el número para el día de hoy, 5832. Tauro, te recomiendo que te bañes. Que te bañes con agua de pirita, de cuarzo rosado, de amatista y de la piel del disco de Ágata. ¿Cómo se hace esto? Usted agarra un bol de cristal. Le coloca pirita, le coloca cuarzo rosado, le coloca el amatista y le coloca disco de ágata. Lo pone con agua, luego en lo que pasa en 3 o 4 horas le pone un toquecito de agua bendita y le pone una vela blanca. Y a limpiarse, a traer buena vibra, buena energía para que vengan cambios importantes en tu vida. Vámonos con Géminis.